montón de días. Che, Sol. Ah, ¿qué? Se olvidaron las cosas de limpieza. Capaz que Gaby y Hugo, Gaby, viste que dejan todo limpísimo, limpísimo. Sí, divinos. Lo dejaron todo tan limpio que se olvidaron. ¿Se lo alcanzamos? Jugo. Sí, hay que alcanzárselo. Sí, sí, sí. A ver, deben estar por ahí. Le alcanzamos el plumero. ¡El plumero! Este plumero. No es un plumero, este plumero es una espada. Y soy el pirata Barba Azul. ¡Oh! Un intruso en mi barco. Sí, claro, soy la pirata Barbijo Violeta. ¡Fucsia! Ahí está. Pirata Barbijo Violeta. Camina por la tabla, a los tiburones. ¡No! ¡Por la tabla no! ¡A los tiburones! ¡Por la tabla de tiburones no! Sí, ¡oh, no! Los tiburones. ¡Oh, no! ¡Camina los tiburones! ¡No! ¡Pero voy a luchar hasta el último momento! ¡Voy a luchar hasta el último momento! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡No sabía que era! ¡No puedes contra mí! ¡Ahora es buena, eh! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah! ¡Agarraste un arma más grande! ¡No la tenías, eh! ¡No la tenías porque ahora! ¿Qué? ¿Qué te has convertido? ¿Y qué te has convertido, Solcito? ¡Ahora sí! ¡Soy la bruja Maruja! ¡Y te haré un hechizo! ¡No, no, no, no! ¡Maléfico! ¡No! ¡Brujas, sí, no! ¡Sí! ¡Son malvadas! ¡Hechizos, no! ¡Abra cadabra! ¡Pata de cabra! ¡Voy a convertirte en un... A ver, ¿qué quiero hacer? ¡En un robot! ¡No! ¡Un robot! ¡No! ¡Soy un robot, no! ¡Ah! Soy un robot. Soy un robot malvado. Soy un robot que voy a atacar a esta bruja. ¿Dónde está la bruja? ¡No, no, no! ¿Dónde está la bruja? ¡Auxilio! ¿Dónde está la bruja? ¡Auxilio! ¿Dónde está ¿No la bruja? ¡No podrás atraparme, robot! ¿Dónde está la bruja? ¿Dónde está la bruja? ¿Dónde está la bruja? ¡Che! No veo nada. ¡Sol! ¡Sol! ¡Ernesto! Convertido en robot. ¡Ernesto! Me estaba ahogando, pero no te podía ver. No, no sabía dónde estaba. Pero tenés que ver porque ya me parece que están ahí. ¿Dónde? Ahí, ahí. ¿Chicos? Ahí, la hora. ¿La alarma qué hora es? Ay, Gaby, Hugo, las cosas. No te puedo creer, las 2 de la tarde, pero... ¿Sí? Empieza el programa. Todos los días la misma historia. Ay, ay, ay. Ay, ¿estás preparada? Sí. Entonces, si estás preparada, música, maestro, y... ¡Muy buenas tardes! Amigos y amigos de la República Argentina, pero... ¿Cómo dicen? ¿Qué les va? Estamos comenzando otra semana de este programa titulado... ¡Seguimos educando! ¡Con subtítulos! Muy buenas tardes a las chicas y los chicos de todo el país, mamás, papás, abuelos, abuelas, tíos, tíos, docentes y docentas, como dice Ernesto, que nos acompañan todas las tardes y todas aquellas caras nuevas que empezaron este año a conocernos. Exactamente, estamos empezando creo que la cuarta semana. Cuarta semana. Y vemos por ahí a los amigos y amigas nuevos, vemos que nos saludan, vemos que hay caras nuevas. Y para los que no nos conocen y preguntan, ¿quiénes son estos dos locos? Yo me llamo Ernesto. Y yo soy Sol. Y somos los conductores de este Seguimos Educando Nivel Inicial. Claro, porque nosotros estamos para los chicos y las chicas de 0 a 5. ¿Pero qué pasa? ¿Qué? Vos sos así de grandote, mirá. Sí. Así, así de grandote como Ernesto. No pasa nada, porque si tenés más de 0, tenés más de 5, todos y todas están invitados a jugar, porque en esta tarde vamos a jugar, a descubrir, a imaginar, todos juntos, chicos, grandes, medianos, todos juntos en este gran programa. ¡Ay, qué bueno! Me encanta este programa y como todas las tardes queremos saber qué estás haciendo vos del otro lado. Sí, vos, ¿qué estás haciendo? Sí, a ver, ¿qué están haciendo todos ustedes? A ver, y para verlos, para comunicarnos, ¿qué te parece? Abrimos la ventana. Por favor. La ventana de este Seguimos Educando. ¡Ah! A la una. A las dos. Y a las tres. Abrimos la ventana. Y... ¡Ay, están ahí! ¡Abre la ventana! ¡Levanten las manos y saluden! ¡Ay, hola! ¿Cómo están los chicos y las chicas de todo el país? ¿Cómo le va la República Argentina? ¡Ay, mirá! Nos están saludando desde el sur, Ernesto. ¡Del sur! ¡Está! ¡Chubut, Santa Cruz! ¿Cómo les va? ¡Ah, Comodoro! ¡Ahí, Valen y Sabri! ¡Uy, mirá! ¡Nos están saludando acá! Desde Misiones, Formosa. Desde ¡Misiones, Formosa! ¡Chaco! Mirá, ¡Buenos Aires, Córdoba! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo verlos! ¡Qué lindo que estén del otro lado! ¡Qué lindo!
lindo. ¿Cómo pasaron el fin de semana? ¿Qué fue largo? ¡Oh, larguísimo! Fue muy largo el fin de semana. Bueno, cuéntenos qué estuvieron haciendo el fin de semana, lo que sea que estuvieron haciendo en casa. ¡También! Porque nos estuvimos cuidando. Y que sirvió algo del viernes, que descubrimos los sentidos también, que estuvo buenísimo. ¡Claro! Se hicieron la ensalada de fruta, cuéntenos. ¡Uy, tenés razón! Que estuvo bueno. ¿O alguna comida preferida, si nos quiere mostrar alguna comida que les gusta a ustedes? ¿Dulce o salado? Todo lo que nos quieran contar, ¿a dónde, Solcito? Todo eso en una historia en Instagram, @canalpacapaca. Recuerden que la cuenta tiene que ser pública, así ustedes suben la foto a las redes, nosotros nos trepamos y vemos qué hacen del otro lado. Perfecto. ¿Qué están haciendo ahí? Porque siempre lo mismo. ¿Qué están haciendo ahí? Ernesto. A ver. No te puedo creer, mirá, Solcito. ¿Qué te dije? Festejaron el 25 de mayo. ¡Ay, claro! ¡Viva la patria! Claro, yo también quiero ver esas fotos del festejo de 25 de mayo. Locro. A ver si hay locro por ahí. ¿Hay locro? No. ¿No? ¿Hizo lenteja, sobró? Un poquito de locro. ¿Qué sobró? Un poquito de... No. ¿Estaban disfrazando? ¿Qué claro, estaban? ¿Estaban jugando con disfraces? A ver. ¿Qué te a da? Ver qué hay... No te puedo creer. Ah. Mira. ¡Les agarré el control remoto! Bueno, ahí está. Cerrá la ventana. No cambien, ¿eh? No, yo se los devuelvo, pero no cambien, porque hasta las 6 de la tarde jugamos todos juntos. Sigan. No nos cambien. Nos subió el volumen. Está muy bien, así nos escuchan mejor. Claro, así nos escuchan mejor. Cerramos la ventana, entonces, y estamos preparados para presentar a quién, ¿la ves? A ella, la estoy viendo, que viene acercándose toda juguetona. Sí. Ella, la única, la inigualable. La grande, la inigualable, la más linda es... ¡La señora Caro! ¡Música, maestro! ¡Y baile! ¡Eso! ¡Mover el esqueleto en sus casas, vamos! Pueden bailar la coreografía de Solcito y Caro. Miren cómo baila Solcito y Caro. Y si no saben bailar, bailen como yo. ¡Adelante! ¡Eso! ¡Libre! Y si los frijoles son... Muy bien. Fuertes aplausos. Buenas tardes, ¿cómo buenas tardes. Han bailado del otro lado? Como la abuela ha meneado ahí, la vimos viendo las caderas. Muy bien. Sí, muy bien. La abuela Coca. Viste, Coca nos mira todo, pero nos acompaña todos los días y a puro baile, Coquita. Qué grande. Ay, cómo la queremos a Coqui. Bueno, ¿cuántos días sin verlos? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Contentos? ¿Bien? Bueno, me alegro de ser. Muy bien, qué lindo. Buen comienzo de semana, entonces. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Saludo a todos los chicos, las chicas, las familias. ¿Cómo andan del otro lado? ¿Cómo pasaron también el finde? Bueno, espero que muy bien. Y después de tantos días, qué mejor que empezar con nuestro beso de todas las tardes. Estoy preparada. Veo muchos cachetes, ¿eh? ¿Apoyan los cachetes? Andá a fijarte las cachetas, que me encanta decirlo. Apoyen las cachetes y cachetas, que viene el famoso beso de bowling de inicial. Dale. Si no lo conocen, tienen que agarrar un beso, lo ponen en la mano, lo pican tres veces. Uno, dos, tres. En la cuenta de tres lo tiramos a la cámara. Vamos. A la una. A las dos. ¡Y a las tres! ¡Sí! ¡Chusa! ¡Chusa de besos para todo el país! Muy bien. Me encanta el beso de bowling. Ay, a mí también. Me encanta volver a encontrarme con usted, con todos los chicos y las chicas. Y no saben el tema que tenemos para esta semana. ¿Qué tema? No sabemos justamente qué será. Yo lo que pasa es que estaba pensando que por ahí no tenemos tantos y tantas fanáticas o fanáticos del tema esta semana. ¿Te parece? ¿No? A ver. ¿Qué será, che? ¿Saben cuál es el tema? No. Los juegos y los juguetes. ¡Ay, pero cómo no va a haber fanáticos y fanáticos! ¿Pero a quién no le gustan los juegos? ¿A quién no le gustan los juguetes? ¡Claro! Por supuesto. Vamos a tener toda una semana dedicada a los juegos, a los juguetes. Y hoy vamos a empezar conociendo un montón de juguetes. Sí. Vamos a hacer nosotros mismos y nosotras mismas un juguete. ¡Ay, qué bueno con eso! Elementos que ya no se usan más. Bien. Para, Caro. ¿Vamos a fabricar juguetes con nuestras manos? Sí, pero antes de eso les quiero hacer una pregunta. ¿Qué? Para que pensemos juntos y juntas. Pensemos. ¿Con qué jugamos? Ah, bueno, con juguetes. Ya lo dijimos, juguetes. ¿Podemos jugar con juguetes? A ver, del otro lado pueden pensar también. A ver. Jugamos con juguetes. También podemos jugar sin juguetes. Sin juguetes, tenés razón. Hay juegos que necesitan juguetes.
Es verdad. Nosotros jugamos recién con cosas. Con cosas con elementos. Ahí. Con elementos. Elementos sí. Que se transforman en un juguete. Podés jugar con juguetes comprados. También. O que te regalen. Sí. Podés jugar con qué más. Con la palabra. También. Podés jugar con el espacio. También. Podés jugar con el cuerpo. Tal cual. No hace falta ir a la juguetería o a algún local para comprar un juguete, sino que con todos los elementos que tenemos en casa, o por ahí en el jardín también, o en los espacios en los que estemos, se puede jugar. Y qué mejor que hacerlo también con otros, eso está buenísimo también. Y algo que es muy importante. No, ya no, viste que antes se pensaba que había juguetes para nenes, juguetes específicos para nenas. Bueno, ya por suerte todo eso va cambiando. Ahora todos y todas pueden jugar con lo que quieran. Los juguetes son justamente para todos y para todas. Muy bien. Eso es importante que los chicos y las chicas lo sepan, como también es muy importante que sepan que el juego, el jugar es un derecho. Sí, es un derecho de las infancias y eso significa que todos los chicos, las chicas, los y las adolescentes tienen derecho a jugar y a participar de actividades recreativas que sean acordes para sus edades. Es un derecho de los chicos y las chicas y es una obligación que tenemos los adultos y las adultas de garantizarlo. Así que a estar muy atentos y atentas con este derecho tan importante. Me encantó lo que dijiste, Caro. O sea que todos nosotros, chicos, grandes, grandotes, medianos, a jugar en esta maravillosa tarde. Pero solamente necesitas una cosa para jugar. ¿Qué necesitas? Nuestra imaginación. Claro, tenés razón. Y como también podemos jugar con música. Sí. Vamos a empezar esta tarde con música para jugar. Casi que te lo digo, mirá. Ay, lindo. Nos faltaron... Nos faltó que los mató. Música para jugar. Ahora para que te asombres, yo no sé lo que me pasa, que se me olvidan los nombres de los muebles de mi casa. Ahora para que no te asombres, yo no sé lo que a mí me pasa, que se me olvidan los nombres, ay, los nombres de los muebles de mi casa. Cuando tomo el desayuno, en mi taza color fresa, pasa un gato muy gatuno por debajo de la... Por poquito casi lo digo, pero en ese momento, amigos, fue como una extraña sorpresa, la palabra se me fue de la cabeza. Si camino mucho rato y me duelen las rodillas, me descalzo los zapatos y descanso en una... Por poquito casi lo digo, pero en ese momento, amigos, fue como una extraña sorpresa, la palabra se me fue de la cabeza. Cuando viene de visita la chismosa vieja paca, en mi casa se la invita a sentarse en la buca. Por poquito casi lo digo, pero en ese momento, amigos, fue como una extraña sorpresa, la palabra se me fue de la cabeza. Fue como una extraña sorpresa, la palabra se me fue de la cabeza. Se me fue de la cabeza, 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 se me fue de la cabeza.
entró en la luna. Y lo seguimos acompañando como todas las tardes jugando a tomar mate. ¿Cuándo tomar mate? Y estamos jugando y hay un montón de cosas para jugar, Solcito. Mirá, hay juguetes. Mirá, qué bueno, cuántos juguetes. ¿Vamos a jugar ahora, señor Caro? Vamos a jugar ahora, pero ¿qué les parece si antes sí. les contamos que vamos a hacer nuestro propio juguete? Sí. Así los chicos y las chicas pueden ir buscando los materiales para nuestro... ¿Manos a la manos obra? ¡Manos a la obra! Sí. ¡Hay que anotar! ¿Eso quiere decir que hay que anotar? Vale. Sí, hay que anotar. ¿Vas a anotar? Voy a buscar. Sí, sí, sí. Ahí está. Sí. ¿Ya lo tenés? Ahí está, agarré el lápiz para anotar. Muy bien. Ustedes del otro lado, si no saben escribir, le piden ayuda al grandote o grandote, papá, mamá, tío, abuelo, padrino, padrina, quien lo acompañe y anotamos juntos. Dale. Diga que anotamos. Anote. Bueno, hoy vamos a hacer un trompo, así que necesitamos. ¿Trompo? Sí, un trompo. Un CD que ya no usen. Si no tienen un CD, no se preocupen, puede ser un círculo de cartón o de papel, lo que tengan en casa. Perfecto. Una bolita o canica. Muy bien, bolita o canica. Sí. Una tapita. Tapita de gaseoso que tengan por ahí. Claro. Pegamento. Pegamento con P. Y cositas, si le quieren agregar al CD, cositas como decimos siempre, para decorar, que le quieran agregar a sus trompos. Me encantan las cositas para decorar que dice la señora Caro. La lista, esta lista se la enviamos así. ¡Shum, shum, 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 shum! ¡Shum! ¿Llegó? Perfecto. Y ahora sí, a jugar. Ahora juntos. Sí. ¡A jugar! Vamos a jugar. Tenemos Dale. Acá un cajón. ¿Qué hay acá? ¿Qué tenemos para jugar? Hay de todo. Qué lindo que es jugar, ¿no? ¿A sí, quién no le gusta jugar? ¡Ah! A todos nos gusta jugar. ¡Qué piola! Y les hago una pregunta. Por ejemplo, Sol, ¿qué te gustaba jugar cuando eras chiquita? Y a ver, a mí me gustaba jugar con cosas que vienen en la casa. Sí. ¿Cosas? Sí, por ejemplo, bueno, como recién que estábamos jugando con la escoba, con el plumero... que jugábamos con los baldes, hacía una batería con todos los baldes una y los tapas de casa, una baticina. El profe claro. Muy bueno. Y escondía también las muñecas, eran como todos edificios, y escondía las muñecas entre las cacerolas y todo, y eran todos mis edificios. Eso, me encantaba. Qué bueno. ¿Y vos, Ernest? A mí me gustaba mucho, primero jugar con amigos y amigas, siempre me gustaba. Sí. Pero cuando estaba solo, que también podés jugar solo, me gustaba mucho jugar los autitos. Sautito era fanático de las pistas de autito, que me hacía un montón de pistas con caja de zapatos. Claro. Hacía con lápices de colores, hacía como las pistas también. Eso me encantaba. Sí, qué lindo. Y después transformaba mi casa cuando mis papás no estaban en un estadio de fútbol. Jugaba con una pelota de media para no romper nada. Iba del cuarto al living esquivando todas las sillas, sillones, tiraba caños. Y eso me encantaba. Muy bueno. Genio. Pero hacía un mundial así. Muy bien. Con muchas cosas de su casa, por lo que veo. Sí, jugábamos con muñecas y con cosas y con papelitos también. ¿Con papelitos? Con papelitos. Me gustaba hacer muñecas de papel y vestirlas. ¡Ay, qué lindo! Eso me encantaba, las muñecas de papel. Y algo que me gustaba mucho también era, porque podés jugar con juguetes también, como los autitos, también te puedes inventar juegos. Sí. Con amigos, a veces nos juntábamos, ¿viste cómo hicimos hoy, Sol? Sí. Que encontramos, no sé, una escoba, un plumero. Y lo transformaban en algo. Y empezamos a inventar que eran personajes, que íbamos a la luna. ¡Qué bueno! Me acuerdo el escritorio de mi papá era como una nave espacial. Bueno, a mí me gustaba jugar a la bibliotecaria. Yo en mi casa con mi hermana me armaba en todo una, como un mueble y jugaba que era la bibliotecaria. ¿Siempre te gustaban los libros? Sí. Mirá. Y venía a mi hermana y me decía, necesito estar libre. Yo iba, me hacía... ¡Ay, qué lindo! Sí. ¡Ay, a la maestra, a la cocinita! A la vendedora. ¿A la maestra jugaba el señor Caro? Vos es que a la maestra no. Mira. No, ¿en serio? Era mi juego favorito, la maestra. Era bibliotecaria, parecido. Un beso a todas las bibliotecarias y bibliotecarios también. Bueno, cuéntenme qué tenemos. Miren, yo acá encontré un trencito de madera. Ay, es muy clásico. Lindo. Y muy chiquito. Chiquitito. Es una miniatura. Sí, ¿ustedes qué encontraron por ahí? Mira, justo estábamos hablando del espacio, Ernest. Sí. Mirá. Un robot. Muy bueno. Es un robot interespacial. Un robot que se transforma. Un robot se transforma. Sí. Mira, acá lo que veo también que me Tiene gusta. Mira, hablando de autitos. Justo que vos hablabas recién. Encontré un autito, pero parece un autito antiguo, como un auto de Fórmula 1. Está re bueno. De hace mucho, pero mucho tiempo. De que madera, ¿no? De madera. Es el de Fangio. Parece el de Fangio. Qué bueno. Fangio fue campeón del mundo, fue un automovilista muy importante. Claro, muy bueno. El más. El más importante. Mira, el más Sol, importante. ¿Viste que vos decías que jugabas te hacías juguetes de papel? Sí. Yo acá también tengo un sapito que está hecho con papel. Que mira, se puede jugar así y va saltando. ¡Ay, qué bueno! ¿Lo podés hacer vos? Sí. ¿En tu casa? Sí. ¿Qué más encontraron por ahí? Mira, otro autito también antiguo, pero de plástico. Ajá. Este más moderno. Es un auto antiguo, pero moderno. Así como el auto de Falcón. Que lo girás y parece que es muy bueno. Está buenísimo. Ay, como siempre este las me lo muñecas. Guardo, che. Muñecas. Ay, qué lindas que son las muñecas.
Esa muñeca está buenísima también. Esta muñeca está buenísima también. Mira, acá hay otra. Bueno, porque por lo que estoy viendo no son todos los juguetes iguales, ¿no? Podemos encontrar algunas diferencias. ¿Cómo los podríamos clasificar? ¿Qué se les ocurre? A ver, ahí. Este es de madera, como este, como mirá, este. Como este autito. Como este. Puede ser de madera, puede ser entre... también, acá hay de papel. Entre duros y blandos. Porque, también. Por ejemplo, el que tengo en la mano, tal es un igual. Peluche, así que es todo blandito. Chiquitito, chiquitito. Muy bueno. Hay otro más duro. Hay muchos, hay muchos de tela. Uy, mira, es ¿quién verdad. Está acá? Acá hay otro. Muchos esta de es, tela. Esta es Frida. ¿Esta es mi amiga Frida Kahlo? Sí, es Frida. Me encanta Frida. Ay, permiso. Está ahí, mira. Pisando la cola. Acá hay otros de plástico. ¿Dónde estaban los mira de mira qué hay acá también. El pavo real. El pavo que hace real. Sombra con la cola. Sí. Mira. Viste, qué lindo. Mira, hay algunos que además de ser juguetes, hacen música. A ver. ¿Juguetes musicales? Claro, juguetes musicales. Muy bien. Está bueno. Bueno. Muy bueno. Bueno, pudimos clasificar en un montón, pensando en los sentidos, también podríamos decir blandos, sí. Duros, ¿no? Que la semana pasada sí. Estuvimos... Grandes, chiquitos. Grandes, chiquitos. Por los ojos, por colores. Claro. También en dónde se pueden jugar. Por sí. Ahí estos son más para jugar adentro, pero si tendríamos una pelota... Sí, sería para jugar por ahí veces, mejor en un espacio más grande. Pelota. ¿Vos a veces sí? A veces jugaba, cuando estaba solo, sí, sí. Ajá. Rompí un par de jarrones y todo, pero oh, yeah, después me hicieron la de media, ¿viste? Para no romper nada. Claro, una más blandita. Sí, 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 sí. ¿Y ustedes conocen algún juguete de antes? ¿Cómo eran los juguetes de antes? Ah, los juguetes. Vos recién dijiste algo, Ernest. ¿Qué dije? De los juguetes de antes, que uno que encontraste parecía un juguete antiguo. Ah, sí, sí, claro. Porque era de madera y yo me acuerdo que mi papá me contaba que cuando él era chico... Los juguetes eran todos casi de madera. ¿O sabés también de qué? De lata. De lata o de chapa. También. Sí, había un montón. Sí, sí, es verdad. Y mi papá, que ya es abuelo, es grandote, me contaba que cuando él era chico, casi que no había jugueterías. ¿Ah, no? Y te fabricabas los juguetes solos. Entonces, te hacías maderitas y había cosas para fabricarte juguetes solos porque no había muchas jugueterías. Tal cual. Bueno, mi abuela Coca me contaba que cuando ella era chiquita, agarraban las latas que usaban para cocinar. Y como había mucho campo cerquita, iban a agarrar algunos maíces. Sí. Y con eso se hacían instrumentos o jugaban a juegos de emboque. Sí. Y ponían las latas y tenían que embocar en las latas. ¡Qué divertido! Bueno, juegos de antes, juegos de ahora, juegos de todos los tiempos. Juegos de y como juegos de todos los tiempos, sí. Esta rayuela, un juego cotidiano. ¿Los quieren ver? Siente santa, rómete, rómete, pum, guarda. Te rómete, rómete, siente santa, rómete, rómete, pum, guarda.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Se han escondido. ¿Eh? Ah, no ¿Dónde? 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 ¡La pica, la pica! Mira, Lili, para todos mis compas. ¡No! ¡Tenés que llegar acá! ¡Tenés que llegar acá porque esta es la pica! ¡Esta es la pica! Cambió las reglas. Cambiaste la regla. ¿Por qué? No. Era acá la pica. Si yo contó ahí, contó ahí. Porque contás. La pica donde contás. Señor, no hagas trampa. La pica donde contás. No, no te olvides de contar. ¡Ay, qué divertido jugar la comida! ¡Me encanta! Justo eso, ¿qué juegos vimos recién? La rayuela, el juego bueno. El terrome. El terrome, terrome. ¿Cómo es ese? Terrome, terrome, tesín, tesán, terrome, terrome, pum, baja. Y ahí, claro. Mi hermana jugaba eso. Vieron que a veces los juguetes van cambiando con el tiempo, pero hay juegos que perduran, que pasan los años y siguen existiendo, y se los conoce como juegos tradicionales, que pasan de generación en generación. Y por ahí, dependiendo los países o las regiones, cambia o el nombre o alguna regla, pero la esencia es la misma, sí. Como los que vimos recién. Viste que ayer, un día vos dijiste, Ernest, de un juego que vos dijiste Tinenti, ¿te acordás? Sí, Tinenti. Sí. Yo lo conozco como la payana. Claro. Tinenti o payana, viste Tinenti que payana. Cada uno lo llama de alguna bueno, forma. Bueno, ves eso, son juegos tradicionales que a veces, justamente, como se van de generación en generación, se pasan, en el medio hay alguna modificación, pero la esencia es la misma. Sí, ustedes sí. Saben que hay un cuadro muy famoso que lo pintó un artista holandés que se llama Juegos Infantiles. Y en ese cuadro se ven un montón. Alguien dijo, un estudioso de Peter Bruegel, que es el artista que lo, que lo pintó, ver, ¿el cuadro? Que se pueden encontrar más de 80 juegos tradicionales. Wow. A ver si descubrimos algo. ¿Todo lo que estás jugando? Sí. A ver, ¿qué hay están de todo? Jugando? Mirá, hay un caballito. Caballito, el caballito. No, montame la burra. No, acá están jugando a... ¿Cómo se llama este juego? Al caballito. ¿El caballito juegan? Es? Yo veo una escondida. Hay gente allá, acá está Cachurra, montó la burra. Cachurra montó la ahí burra. Está. Hay de todo. Esto me gustaba jugar con el blablabla. Con el aro. Y un palo. Hay un montón de juegos. Hay un montón. Hay un montón. Incluso desde el agua. Es de hace mucho, mucho, mucho tiempo. De ¿no? muchísimos, muchísimos años. Pero es muy, muy famoso. Y hay un montón de juegos que todavía se juegan ahora. Sí, y saben también por qué es muy famoso. Porque dicen que Peter Bruegel, que fue el que lo pintó, él decía que los chicos. Quería representar en este cuadro a todos los chicos y las chicas jugando seriamente, como a veces los adultos dicen que trabajan. Ah, claro. Ah, mira. Está muy bien. Mirá qué bien, Bruegel. Qué me encantó bueno el cuadro. Aparte, te das cuenta hay un montón. Que esos juegos un montón que han pasado de siglos, siglos y siglos y seguimos jugando. Y se siguen jugando. Porque son divertidos. A mí me parece que hay una mancha por ahí. Ay, sí, caray. ¿Cómo se juega la mancha? Ah, ¿cómo era la mancha? La mancha siempre se elige a uno que es la mancha. Uno es mancha. Ah, sí. En la mancha tiene que correr y si llega alguien lo toca y le dice mancha. Listo, no soy... Bueno, ¿todos hoy tampoco? Está bien. Ya que está, ¿qué les parece? Tengo una idea. Si dale, yo soy la mancha. Dale, dale, dale. Reto la mancha, reto la mancha. No, lo que podemos hacer es, porque nos tenemos que cuidar, así no nos tocamos. Sí, dale. Viste que la mancha puede ir cambiando, está la mancha venenosa. Hay un montón de videos de mancha. Podemos hacer la mancha plumero. Dale, ahora si aparece un plumero por acá, aparece un plumero por acá, aparece un plumero por acá. Viste que hay muchos tipos de manchas. Aparece un plumero por acá. Está la mancha saltada, la mancha venenosa. La mancha congelada. ¿Están preparadas? Dale. ¿Están preparadas? Sí. Apareció el plumero y corran en sus casas porque los agarro, ¿eh? ¡Mancha plumero! Sigue corriendo. Ahora tenés que limpiar todo el estudio. La prenda. A ver, ahora sí, soy la mancha plumero. Ahí voy. No, 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 no. Voy por la Sergio Caro. Mancha la Sergio. Es la Sergio Caro. Concha la Sergio. Guarda, guarda, guarda. Borran. No, no, no. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Me morí! ¿Otra mancha? ¿Hacemos otro juego? Ah, ¿otro juego? Sí. Podemos jugar la rayuela, eso me gusta. Ah,
Es divertida la rayuela. Sí, la rayuela está buenísima. ¿Sabes cuál es el juego que más me gusta? ¿Me acordé? No, ¿cuál? Cuando era chica, uno que le gusta mucho era la señora Caro. ¿Cuál? ¿Lo quieren ver? ¿Cuál? Sí, el elástico, ahí lo tenés. ¡Era campeona del elástico! Dedicado a los solo juegos y ahora viene manos a la obra y ¿qué juguete haremos, señor Caro? Un trompo parece. Mira. ¿Eso es un trompo? Y parece que ese sí. Es un trompo. A mí me parece gigante. Un plato volador. Mira, puede una ser antena también. Que va al espacio exterior. Un trompo gigante. ¿Haremos trompos? Haremos trompos. Adelante, señorita. Pero antes de hacer, les quiero contar un poquito. ¿Qué? Ustedes saben que el trompo era un elemento en algunas culturas antiguas mágico. ¿Mágico? Estaba lleno de magia, sí. En algunos pueblos, a los chicos y las chicas les prohibían jugar con los trompos. ¿Saben por qué? Porque decían que cuando lo hacían girar, iban a traer a los espíritus de la lluvia. Ay. Y eso arruinaría la cosecha. ¡Mentira! ¿Pero qué le van a creer a ellos? ¿Serio? Eso es una leyenda. No te puedo creer. Sí. Son mentiritas que te dicen para que no jueguen los chicos. Mentira. Bueno, eso, y te digo más, en otras zonas de la India, todo al revés. ¿Qué? Querían que los chicos y las chicas jueguen con el trompo, porque así, como eran zonas muy secas, no llovía, si jugaban con el trompo, todo ese zumbido iba a traer la lluvia. Ay, porque es como una tormenta. Claro. ¿Viste? Gira, gira, gira como una tormenta. O sea que el trompo atrae las lluvias. En algunos pueblos sí, en algunas sí, zonas sí. Sí, de la India. Para, escuchá, vos decís que nosotros sí. ¿Qué va a pasar eso? No. Vos decís que... Para mí eso es una leyenda hindú que debe estar bien, pero... ¿Vamos a probarlo? ¿Ustedes dicen que lo probemos? Prueben. ¿Sí? Sí, dicen que sí. ¿Dicen que sí? Bueno. Ahí está, mira. Para mí que no pasa nada. Para vos, Solcito. Tampoco pasa nada. Mira si baja el trompo. A ver, mira. Empezamos a mover. Lo movemos el trompo. Gira como loco el trompo. Gira como loco el trompo. Gira como loco. Gira como loco. Gira. Gira. ¿Qué? No te puedo creer. ¡Para esto! ¡Páralo! Frenalo. Che, era verdad esto, ¿eh? ¿Verdad? ¿Viste? Ay, la pipeta. Bueno, mejor dejemos los cuando la señora diga, ¿eh? Hagámoslo lo dejamos nuestro. Quietito ahí. Sí, por las dudas, che. Pero hagamos unos que traigan buen clima. Dale, ¿les parece? Me encanta. Bueno, ¿tienen ganas de empezar? Dale. En casa espero que tengan los materiales y si no lo pueden hacer otro día, no se preocupen. Muy bien. Bueno, tenemos los CDs. Que recuerden, si no tienen un CD, no se preocupen, un círculo de cartoncito. Si es duro, mejor, pero si no de papel, claro. También puede ser. Siempre en la casa generalmente hay que ya no usamos más que los CDs. Que ya casi no se usa. Alguno de Camilo VI, que la abuela tiene por ahí, algún disco viejo que puede servir, claro. ¿Qué dice? Los grandotes y grandotas saben de qué hablar. Era un cantante español, Camilo VI. Ah, bueno. Y estaba Hernán VII también, que era de Berazategui, yo lo conocí, era muy bueno. Bien. Entonces, bueno, un CD. Segundo paso. Le podemos poner en la parte de arriba, donde va a girar, la decoración que quieran. Ah, bueno. Pueden pegarle un papelito para dibujarlo o si no, pegarle directamente papelitos, si tienen botones, gemas, pintarlo, lo que quieran. Este ya está decorado, mira, claro. Señor, ¿ves? Claro. De un lado, sí. ¿Y de este lado? Ahí está. Perfecto.
Para hacer el redondel, el círculo, sí, lo que podemos hacer es apoyarlo y después con un lápiz... Buenísima idea. Le hacemos el círculo, sí, así. Muy bueno. Y ahí después lo vamos cortando. Lo vamos, sí, cortando. Para esta actividad es importante que los ayude algún adulto o adulta porque tiene algunos pasos de pegar y de cortar que a veces puede ser un poquito complicado. Bien. Pero siempre están los grandotes y grandotas del otro siempre lado que los vemos, lo que juegan con nosotros. Sí. Miren, acá este también. ¿Ves? Le pegamos un papel y lo pintamos. Así después van a ver cuando lo vamos a girar qué lindo el efecto que queda. Ah, me gusta, ¿eh? Me gusta que haga una espiral. Bueno. Yo pensé que era un espantamosquito eso. ¿Ustedes quieren decorarlo? ¿Lo van a dejar así? Yo voy a usar este, voy a usar el azul, que me gusta, me combina con el vestido. Perfecto. Ah, bueno. Yo voy a usar el rojo que me combina con mi remera. Bueno. Ah, claro, está muy bien. Entonces, ¿vamos con otro paso? Sí. Dale. Bueno, le tenemos que pegar del otro lado una bolita o canica. Toma, Ernesto, es como el tinente o la payana, es bolita o canica. Cada claro uno cómo le dirá. Ay, me encantan las bolitas. Yo le decía bolita. ¿Ustedes también cómo le dicen? ¿Canica? ¿Canica? Yo bolita. Bolita, canica, bolita, club de bolita, club de canica. Club bueno, de bolita. Yo bolita. ¿Pegamos la bolita? Sí. ¿Con qué se pega la bolita, ¿con señor? Con pegamento. Tiene que ser un pegamento muy, muy fuerte. Por eso es bueno, también este más o menos, entonces. Ahí la está. Vamos a pegar. Entonces, el pegamento fuerte, hay que lo hagan los grandotes y grandotas. Exactamente. Claro. Bien. Lo vamos a, igual lo vamos más a pegar. Más que nada para que dure mucho tiempo. Del lado de adentro. Muy bien. Ahí fuerte está. Sí. Bien. Bien, yo voy a poner una bolita. Esta me encantaba, que eran las lecheras. ¿Se acuerdan? Ah, las blanquitas, sí. Sí, las blanquitas, sí, que eran las lecheras. ¿Y esta? ¿Cómo se llama? El bolón. El bolón, claro. Ese es el bolón. Perfecto. El bolón. Qué lindo. Bien. Muy bien. Y del otro lado, ¿y del otro lado? Va la tapita. Ah, va la tapita. Que también la tapita, si quieren, la pueden pintar, pegarle algo, lo que ustedes quieran. Le pegás la tapita. ¿También pegada? También pegada. Perfecto. Muy bien. Ah, perdón. Espe. Disculpe, ¿no? Disculpe. No, pero por favor. No, disculpe. Miren, me había que tengo un trompito chiquito. Ah, la podemos pegar con... Mira. También con cinta. Con esta es bifase, ¿no? Que pega de los dos. Ah, está bueno. Bifase quiere decir que tiene dos fases, dos lados. También le podemos preguntar a los chicos y las chicas que ustedes les pregunten a sus familias, a los adultos, a las adultas, ¿a qué jugaban cuando eran chicos? ¡Ah, eso es espectacular! Y nos cuentan esos juegos o lo que les cuenten sus familias, así nosotros también conocemos lo que le proponen. ¿A qué jugaban las mamás, ¿no?, los papás? ¿A qué jugaba la abuela Coca, me pregunto? ¿A qué jugaba? ¿Qué es la abuela de la señora? Claro que la adoptamos como la abuela del programa, porque la queremos mucho. Mira la tele todos los días. Todos los días. Mira, Caro. A ver. Mira. Muy bueno. Una genia. Una mira, genia. Acá hay otro. Miren qué lindo, como cuando mira, lo pintamos. Acá hay otro, también así. Perfecto. Uno, sí. Muy bien. Muy bien. Qué buenos que están. Bueno, estamos en condiciones de sacarnos una foto para por que los chicos y las chicas de todo el país también nos manden las mira, fotos de sus... Podemos de hacer trompo, una foto con trompos acá en el piso. Mirá, ponemos un montón de trompos. Dale. Ahí está. A la una. Mirá, y acá hay uno. A ver, pasamos para la foto. Ahí está, para foto que me acomodo. A la una, a las dos y a las... ¡Sonrían! ¿Salió? ¡Perfecto! Mira, siguen girando, ¿eh? Hermoso, sigue girando. Mira cómo funciona, girando. Están buenísimos. Queremos ver sus tropos, arroba canal Paca Paca, por favor. Sí, mándennos fotos. ¡Qué lindos! Me encantó. Mirá. ¡Qué bueno! A ver. Queremos ver los trompos y también a qué jugaban los grandotes y grandotas, ¿eh? Sí. Claro, eso también queremos. Eso también verlo. Queremos saber que los grandes también participen. Claro, me estoy mareando con estos círculos. Me gusta este como estos círculos. Mareo. ¿Por qué? Estos círculos, sí. Que yo creo que en realidad es la forma de todas las cosas del mundo, el círculo. Algunas de ellas, por lo menos. Algunas sí. A ver, veámoslo. ¿Qué vas a hacer vos? Yo no sé, es como un sol y después lo voy a pintar de colores. ¿Qué estás haciendo? Una pizza. El círculo es una línea curva que no tiene fin. Y a mí me gustan los círculos porque son redondos y sirven para girar y sería como ser una pelota. Sí, yo sé dibujar círculos. Un círculo. Agarro un lápiz y, bueno, como me sale el círculo, me sale. A veces me sale medio ovalado. Poniendo la tapa de algo redondo y la delineo con un lápiz. ¡Listo, López! Hay círculos en las ventanas
el centro de la flor, o el círculo de la cara, los ojos, una rueda, un timón de un barco. A la cámara le pondría ruedas para que vos solo le des como un empujón y se pueda mover sola. A los edificios, porque si compras un terreno y querés llevar todo ahí porque te gusta mucho la casa, pero que ya tenés preparado el terreno, le podés poner ruedas y con la camioneta te la podés llevar, es mucho más fácil. Bueno, un árbol o una planta, o a la computadora para... La tiro así, me la acerco. Y seguimos acá jugando con todos ustedes, tarde de trompos, tarde de juego, pero cuando estamos sentaditos aparece el rinconcito charlador. Ay, es el momento de los cuentos, las historias, las poesías, los limericks. ¿Y qué tenemos para hoy, señor Carlos? ¿Qué habrá? Bueno, los cuentos también a veces nos hablan de juegos y juguetes, ¿no es cierto? Hoy les traje un cuento que se llama ¿Por qué los elefantes prefieren jugar a la mancha? ¡Ah! Mira, vos podemos sabía. Invitar a jugar a la mancha, mirá. No sabía, a mirá. La mancha plumero. Claro. O mancha trompa. Tienes razón. De Silvina Rocha y May, ¿por qué los elefantes prefieren jugar a la mancha? Y empieza así. Todos juegan a las escondidas. El ratón cuenta en voz alta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los demás corren y vuelan a esconderse. La abeja elige una caja de fósforos. ¿Entra una abeja en una caja de fósforos? El gato se trepa al piano. ¿Entra un gato en un piano? El elefante duda y piensa. Piensa y duda. ¿Entra un elefante en un ropero? ¡Piedra libre para el elefante! De espaldas, el elefante cuenta en voz alta. Todos corren y vuelan a esconderse. El ratón elige un cajón de la cocina. ¿Entra un ratón en un cajón? La abeja elige una margarita. ¿Entra una abeja en una flor? El gato elige un balde. Pero, ¡ay! El balde está lleno de agua. Entonces se mete en el cesto de la ropa. El elefante termina de contar. La abeja se asoma. ¡Piedra libre para la abeja! Ahora... La abeja cuenta con voz de abeja. Todos corren a esconderse. El ratón se decide por la boca del gato. ¿Entra un ratón en la boca de un gato? El gato se decide por un rollo de cartón. ¿Entra un gato en un rollo de cartón? Y el elefante piensa, duda... Piensa, ¿entra un elefante en un auto? ¿Debajo de la mesa? ¿En la biblioteca? ¿En el horno de la cocina? ¿Detrás del escritorio? ¿Detrás de la cortina? ¿En la heladera? No, no y no. Aunque se dé manía, un elefante no entra en ningún lado. Por eso, los elefantes prefieren jugar a la mancha. ¡Ay, claro! Lo vamos a invitar a jugar a todos los elefantes a la mancha. Me encantó el cuento. Muy, esas cosas a mí no me pasan, ¿no? ¿Qué cosa? Lo que le pasa al elefante. Me hace acordar un chiste que me contaba mi primo Humberto, que me decía cómo entran cuatro elefantes en un auto. ¿Y cómo entran? ¿Cómo? Dos adelante y dos atrás. Ah, muy bueno, claro. Era así. Era un auto para elefantes. Totalmente. Claro, claramente. Totalmente. Pero a ver. ¿Qué? ¿Vos ves lo mismo que yo? Sí. ¿Están subiendo fotos a las redes? Tenés razón, mira, son las chicas y las chicas. Parece que voy a subir a las redes. Dale, vamos. A ver las fotos. Ahí va la primera foto, chicas. ¡Qué bien!
¿Por qué los elefantes prefieren a la mañana? Mira, no manda fotos los elefantes. ¡Manda fotos los elefantes! ¡Gracias, elefantes! Nos miran hasta los elefantes. Por ahí alguien tiene el cuento. Capaz que alguien tiene el mismo cuento y nos está mandando una foto del cuento. ¡Tenés razón, que lo tiene en su casa. Y aparte otra cosa. A los elefantes les voy a decir algo, que si quieren venir acá al canal, los invitamos a jugar a la mancha cuando quieran. ¡Claro! El problema que van a tener los elefantes, ¿saben qué es? ¿Cuál? El barbijo. Imagínate el barbijo que va a tener enorme. Un elefante. Le tendríamos que hacer un barbijo para elefante. Pero ¿qué? Si el tuyo es XXL, ¿cómo tiene que ser no, el del elefante? Pero olvidate. XX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 X
Ahora vamos a jugar. Cuatro en termas. Aquí, aquí, vení. Vamos, 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 vamos. Para jugar la taba primero te necesita limpiar y después tienen que cavar, echar agua. Tiro por aquí agua. Aquí, aquí. No, la línea. Es una cancha grande, una línea se la hace y después dos chicos se dividen uno para acá y otro para acá. ¿Quién no tiene la taba, ¿Quién no tiene la taba? Yo. Vamos, yo a todo lo voy a ganar. ¿Vos primero? No, pero sí, yo te ganó. Mala suerte. No, pero no pasó la línea. Mala suerte. No pasó la línea. Mala suerte. Pero no pasó la línea. Suerte. Y si tira suerte, gana. Y si tira mala suerte, pierde. El liso es mala suerte. Y el que tiene el agujerito aquí, hondo, es suerte. 30 caramelos. Dale. Voy yo. Dale, chao, dale, dale, dale. Perdé. ¡Mala suerte! Bien. Uno tiene que tirar y cuando pierda uno, sigue el otro. Va en turnas. Me pongo aquí porque esto la tira para afuera. ¡Qué fuerte! ¡Qué tiro de Pedro, man! Vamos, cacho, vamos, cacho. Vamos. ¡Mala suerte, amor!